¿Qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio de Noticias al Día, en donde en cuanto a la información de interés general y en cuanto a la información más relevante de la región Tlaxcala Texmelucan, le comento que dentro de aquella zona AMLO visita Tlaxcala como parte de su gira de agradecimiento. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó una reunión masiva en el Zócalo de Tlaxcala como parte de su gira de agradecimiento. Ahí compartió el proyecto que tiene y que trabajará de manera coordinada con el gobierno del estado. Durante el acto público anunció el Programa Básico de Bienestar para los Tlaxcaltecas, en el que planteó generar plazas laborales para los jóvenes. Vamos a cumplir 41.568 jóvenes. Más de 40.000 jóvenes de Tlaxcala van a tener trabajo desde diciembre. Cada joven va a ganar 3.600 pesos. Van a empezar de aprendices. Este sueldo es para que se vayan capacitando para el trabajo. Señaló que será a través del Censo de Bienestar que permitirá incorporar a los jóvenes al estudio mientras se capacitan para el trabajo. Los que estudian en el nivel superior de familias de escasos recursos económicos van a recibir una beca de 2.400 pesos mensuales. 5.358 jóvenes van a tener esta beca. En el censo, ahí se va a ir viendo casa por casa quién está estudiando, quién no está estudiando. Para fortalecer el sector educativo y generar competencias al sector estudiantil, adelantó que se van a crear dos nuevas universidades públicas, mientras que los casi 50.000 jóvenes que estudian en el nivel medio superior van a recibir una beca de 800 pesos mensuales. López Obrador dijo que su gobierno también centrará el apoyo hacia los adultos mayores, por lo que para la entidad destinará un recurso de 1.155 millones de pesos. Aquí en Tlaxcala les entregan 1.160 pesos cada dos meses. Van a ser 1.274 pesos mensuales. El doble. Y va a ser parejo, porque se va a entregar también a jubilados y pensionados del ISSSTE y del Seguro, que ahora no reciben nada. Se van a apoyar 75.529 adultos mayores. Con el sector primario se comprometió a establecer precios de garantía a los productos del campo, además de que recibirán apoyos económicos. La mayoría de los productores de Tlaxcala van a recibir un apoyo económico, también con una tarjeta, 45.229 productores van a recibir un apoyo. En total es un programa que va a significar un presupuesto de 176 millones de pesos. Informó que 61 familias van a seguir recibiendo apoyos a través del programa Prospera, que será entregado a través de tarjetas por medio del denominado Banco de Bienestar. Detalló que se entregará una pensión a discapacitados equivalente a 1.200 pesos mensuales, que beneficiará a más de 3.000 personas. Otro de los proyectos será la ampliación de la red de Internet, para lo que invertirán un recurso de 4.837 millones de pesos, y reiteró el compromiso de que la Secretaría de Cultura estará en Tlaxcala y que será la primera en empezar a despachar desde 2019. En otro de los temas, capacitan en sistema Braille a docentes de educación especial. Con el objetivo de que los profesores de educación básica cuenten con la capacitación necesaria, la Secretaría de Educación Pública del Estado impartirá un diplomado en sistema Braille y en lenguaje de señas a más de 180 profesores. El coordinador del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, Enrique Paul Flores, afirmó que esta es una forma de inclusión educativa como parte del nuevo modelo. Vamos a tener dos fortalecimientos académicos dirigido a docentes de especial UCED
donde van a tomar un diplomado, ahí va a ser un diplomado en sistema braille y otro en lengua de señas mexicana, que sin lugar a duda va a fortalecer lo que son las áreas de lo que son los centros de atención múltiple, los que conocemos como CAM. El coordinador señaló que la focalización de la inclusión educativa está dirigida a los centros de atención múltiple y USAER, que tendrán maestros capacitados para la atención de niños débiles visuales y con discapacidad auditiva. Ya tenemos la propuesta académica del diplomado, que son, hasta ahorita en la propuesta son 64 horas presenciales en 4 módulos y 80 horas independientes, es decir, vamos a tener una semana un diplomado, otra semana otro diplomado, para ir alternando, para que posteriormente, como vayan obteniendo la parte teórica en el diplomado, pongan en práctica sus conocimientos con los niños. Información correspondiente: algunos de los municipios de la zona sur del vecino estado de Tlaxcala realizan trabajos de remodelación en un hospital comunitario de Zacatelco. El director de atención especializada de la Secretaría de Salud de Tlaxcala, de la CESA, René Lima Morales, dio a conocer que el hospital comunitario de Zacatelco funcionará de manera parcial durante esta semana y parte de la otra, debido a la remodelación de sus instalaciones con la finalidad de que acredite para el Seguro Popular y que dieron inicio con los trabajos de colocación de pintura, lo que originó molestia entre los trabajadores sindicalizados y los usuarios por la concentración del olor, aunque no hubo casos de intoxicación y además admitió hubo situaciones de desorganización. Asimismo, el funcionario señaló que en los casos que lo ameriten, el personal podrá trasladar a los pacientes a los hospitales de Tlaxcala, Nativitas y San Pablo del Monte, incluso al Hospital de la Mujer y al Infantil de Tlaxcala, garantizando que la CESA estará al pendiente de la seguridad de los usuarios y los trabajadores. Por otro lado, inician trabajos en beneficio de la ciudadanía de Tepactepec y Xiloxochitlán en Nativitas. El gobierno municipal de Nativitas, encabezado por Óscar Murías Juárez, dio inicio a trabajos de ampliación de red de agua potable y red de energía eléctrica en la calle Tlahuicole para que los habitantes de la comunidad de San Vicente Xiloxochitlán tengan mejores servicios y una mejor calidad de vida. Además, a través de la Fiscalía del Templo de Jesús de los Tres Caminos en la comunidad de Jesús Tepactepec, iniciaron los trabajos de rehabilitación de una galería de arte sacro en el templo conocido como Jesús de los Tres Caminos, que es el segundo más visitado por el turismo en Nativitas, superado tan solo por San Miguel del Milagro, y es que ahí se expondrán todos los artículos que por décadas los creyentes han llevado como agradecimiento y con el cual las autoridades eclesiásticas buscarán promover su iglesia. En cuanto a la información correspondiente a la región texmeluquense, SST Puebla entregará o indemnizará a afectados de Tlahuapan. El próximo jueves 27 de septiembre de este año se hará la entrega del cheque por concepto de indemnización por expropiación de cerca de 37 hectáreas del ejido de Santa Rita Tlahuapan, allá mismo dentro de lo que es ese municipio, destinadas a la autopista Puebla-México, México-Puebla, esto por la cantidad de 176.2 millones de pesos expedido por la institución bancaria BBVA Bancomer. Y es que el cheque se encuentra en el juzgado desde el pasado 26 de julio de este mismo año, pero la entrega no se ha llevado a cabo debido a que los integrantes del comisariado ejidal no habían acreditado fehacientemente ante el propio juzgado su personalidad jurídica, ya que no contaban con la calificación registral emitida por el Registro Agrario Nacional, tal y como lo establece la normatividad de la materia. Por otro lado, Secretariado Nacional registró aumento de delitos en Texmelucan de enero a agosto. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que se tuvieron en los municipios tomados por la Secretaría de Seguridad Pública 1908 investigaciones en delitos entre enero y agosto de este año, cuando en el mismo periodo, pero de 2017, se denunciaron 1.481 incidentes, lo que significa casi 29% en delitos en sus diferentes modalidades en San Martín Texmelucan. Además, las cifras del secretariado precisaron que en Texmelucan se reportó
uno de los incrementos de inseguridad más altos en Puebla, al cerrar con 740 homicidios dolosos, asaltos en carreteras, robos a comercios, atracos de vehículos, secuestros y amenazas durante enero y agosto de este mismo año. Pero lo relevante es que aunque fue el primer municipio tomado por la Secretaría de Seguridad Pública, su incidencia delictiva no mostró mejoras. En otro de los temas, realizan censo de giros negros en Texmelucan para evitar irregularidades. La Regiduría de Fomento Económico que preside Marco Antonio Escobedo Gutiérrez dio a conocer que se ha solicitado a la Dirección de Fomento Económico un censo de los establecimientos que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas en modalidad de bares, cantinas y botaneros para evitar que haya irregularidades al final de la administración municipal sobre la expedición de licencias de giros negros, así como el número de licencias que fueron refrendadas en el año al actuar titular y al responsable del módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empresa, el SARE, para analizar la información y en caso de detectar alguna anomalía, darla a conocer al Cabildo, además de evitar dejar expedientes a la próxima administración, pendientes, que iniciará a partir del próximo 15 de octubre. Por último, Escobedo Gutiérrez resaltó que a lo largo de los 4 años y 7 meses se logró mantener en orden a los bares, cantinas y expendios de bebidas alcohólicas, al ser una de las exigencias ciudadanas y con ello evitar el crecimiento de este tipo de establecimientos. Pues ahí, información correspondiente a la región Tlaxcala Texmelucan y que por supuesto pues aquí le vamos dando a conocer en Noticias al Día. Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Herrán número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uñas.